Tú, macho, lo hemos conseguido. Me decía un cachondo del chat. Kiko está peleando contra una anaconda. Estaba entre Sukunchu y Savich. Estábamos ahí y al final por hoy, solo por hoy he salido ganando, Uría. Oye, culpa mía, perdona, Narváez, que me habías dicho y se me había olvidado. Oye, probamos antes y te he liado aquí una, pero buena, perdóname, tío. No, tú sabes, entre otras cosas, ya te lo comenté el otro día, digo, muchacha, es que yo no soy dado a hacer este tipo de cosas porque no me apetece mucho, pero la amistad que nos une desde hace, pues no sé, desde la COPE hace unos 21 añitos más o menos, pues digo, oye, tío, pues vale, vamos a hacerlo ahí, hacemos una charlita futbolera, pero no sabía yo que era tan complicado esto, macho. Me daba la sensación de que estaba en Londres allí, grabando la segunda parte de Nothing Hill. Escúchame, pero ya lo tienes dominado. Te digo una cosa, que te parecerá de locos. Yo lo pasé mucho peor que tú. Tú has estado 10 minutos. Yo estuve una hora entera peleándome y en directo. Y la gente me decía, oye, ¿para qué montas un canal si no se te ve, cabezón? Era la de Dios. Esto, pero escucha, esto al final, lo mejor de todo, que como no crea indiferencia, están pendiente la gente. Hay gente que se va a descojonar, otro que nos va a meter en el cielo del paladar. Pero al final tengo que sumarle también que la pantalla la tengo y le tengo que dar la vuelta. Bueno, total, es un lío, hacha. Ya estamos conectados, ya estamos aquí hablando y para adelante. Oye, tío, a ver, que te vemos ahí en el desmarque todas las noches, que de vez en cuando me toca contigo, pero que no he hablado contigo del final de mercado de lo del Atleti. ¿Qué te ha parecido el final del mercado? Porque yo tengo un cabreo enorme. Pues no sé. A mí que salimos algo debilitado. Sobre todo por el tema de Carrasco, que aunque a lo mejor Lino pueda intentar hacer la labor del belga, pero educar a un artista a la hora de currar, de bajar, de subir, de desequilibrar arriba, eso no es tan fácil, ¿no? Y a Yannick lo teníamos ya abducido, como demostró en muchas fases de temporadas atrás, y sobre todo la segunda vuelta. Y luego el tema sobre todo de que, fíjate que a mí lo que me da rabia es el tema este de Carrasco que comentas, pero sobre todo el tema del 5. Porque el tema del 5, se han tirado 3 meses para hablar de Zubimendi, de Amrabat, del marroquí. Se hablaba también de poder fichar a Højbjerg. Y al final, hasta el último día de mercado, que no se les va a Carrasco, no se tiran a por Højbjerg. Y el Tottenham les dice que no el último día. Y a mí me parece que esa pieza falta. Sí, sí, una pequeña chapuza, porque vamos a obligar al chaval, a Barrios, a jugar de 5, que para eso yo creo que todavía tienes que curtirte, a pesar de que los dos partidos lo ha hecho espectacular. Pero con Højbjerg se podía ganar lo que es un 5 que viene en el pasaporte, que sabe sus labores, que sale a la hora del equilibrio, de mantener y no darse alegría, como puede ocurrir con Rodrigo de Paul, como en su día lo hacía Thiago, Gavi. Y yo soy partidario de que esta temporada, a mí también, y sobre gusto, un 9 y la labor de un 5 con jerarquía era ya para ponerle el lazo a esta temporada y a este equipo. Claro, porque, a ver, yo sí entiendo al club que diga que Simeone tiene 2 jugadores por plantilla, pero faltan los 2 especialistas, lo que no tiene la plantilla, el 5 y el 9. Hombre, al final lo que marca es la diferencia, si tú me dices Amrabat, Højbjerg, por momentos, ¿no? El tema de Blažović, Pole, ¿no? El jugador de la Juve, que había bajado, ¿no?, el tema económico la temporada pasada, que no estaba muy bien la Juve. Pues yo ya te digo que cuando tienes 2 futbolistas de tal calibre, tú puedes mirarle a la cara a otros equipos. Cuando te falta esos 2 futbolistas que te marcan la diferencia, yo creo que a pesar de que el equipo sigue la dinámica de la temporada pasada y está espectacular, no me falta ese puntito para dar ese salto de mirar a los ojos a otros equipos. Claro, es que falta el paso adelante. Pero por eso, yo el otro día, escuchando al Cholo, que tú lo conoces muy bien, al Cholo, el Cholo decía que estaba entusiasmado. Yo digo, la procesión va por dentro. Políticamente, el Cholo, los mensajes, ya sabes tú, que desde las 3 de la mañana le está dando vuelta y lo está preparando. Es obvio, ante la imposibilidad de que puedan venir uno y otro, que le vaya dando baño y masaje a los tuyos, a los jugadores, con lo que va a contar y lo que va hasta la temporada entera con ello, ¿no? Y no hay nada mejor que darle esa confianza a Hacha que diciendo que son imprescindibles y que está encantadísimo con ellos. No, es así. De puertas para afuera es lo que tiene que decir. ¿Qué te pareció lo de Joao al Barça? ¿Te gusta o no?
Yo era de los partidarios de que me hubiese gustado que el jugador franquicia, ¿no? Al que se le puede sacar más pasta, de haber intentado buscar la vía, a lo mejor Benfica, pues el tema está en su hábitat natural, de estar a gusto allí con su gente, en Champions, y revalorizar al futbolista. En el Fútbol Club Barcelona no las tengo todas consigo a la hora de que sea un jugador imprescindible. Hablamos de Gabri, de Pedri, Gavi, Gundogan, de Jong. No lo veo que pueda tener un sitio sí asegurado. Le pasa que jugadores de ese talento, macho, lo mismo se levanta un día y se ha dado un golpe con la mesita de noche y ya han madurado. Que yo creo que es lo que le hace falta a Joao, ¿no? Que si quiere ser el día de mañana determinante y marcar un hito en el fútbol, tiene que ver cómo corre, pues los Carrasco, Morata, Griezmann, Correa, Mahrez, Foden, Gundogan, todos jugadores del City, campeón de Europa, y fíjate cómo corren las criaturas. Yo fíjate que el otro día hablando contigo, y ahora en Petit Comité, te comentaba, digo, yo creo que a Joao le ha faltado que alguien del vestuario le cogiera por las solapas y le explicara. Sí, es importante, todos hemos tenido la selección española, en su día cuando yo subí al Cádiz Club de Fútbol, cuando vine en mi época al Atlético de Madrid con los Juanitos Solozaba, Pachi Ferreira, Tomás Reñones, el Gato Abel, gente que te pueden abrir, el Cholo Simeone cuando vino, que te pueden abrir los ojos y te pueden aconsejar. Pero claro, si te aconsejan y tú a lo mejor el entorno y los alrededores, en vez de consejero, tiene muchos palmeros, quizá ese mensaje no termine de traspasar. No, yo estoy contigo 100%. Lo que pasa es que hay gente que piensa que en el Barça le puede ir bien. Yo lo que sí que creo es que en el Barça, para ir al Barça, ha tenido que hacer un esfuerzo enorme. Se ha tenido que bajar el 50% del contrato. Hostia, es que no está pa capricho, Rubén. Es que está en un momento en el que aquí, según veíamos, según decía y filtraba, no quería estar. Entonces, claro, tienes que bajar un escaloncito para intentar, pues eso, coger carrera para ver si de una vez por todas, pues despega. Y no me extraña, ¿no?, que haya hecho un esfuerzo, entre comillas, para intentar despegar con su talento. Si es que yo lo dejo todo en cuarentena, porque los que lo han visto entrenar en el Cerro del Espino han dicho que por momento era espectacular, pero que le faltaba continuidad y regularidad a la hora de tener una actitud. Pues como veo en Griezmann, Correa, Morata, Saúl, que le da 10 minutos y parece que se juega en la vida, que son los últimos 10 minutos de su vida. Oye, el otro día, vaya imagen tan buena en Vallecas. Sí, mira, se sumó lo que es el tema de los jugones, ¿no? Que el día del Real Betis Balompié no lo habíamos visto, ¿no? El primer partido de Liga veíamos un equipo fiable. Defensivamente creo que hemos dado un paso increíble hacia adelante, pero que faltaban los de talento y se tuvo una efectividad maravillosa. Llegó Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Griezmann. La gente que en cuanto tenga un poco de efectividad arriba, la parte de atrás, yo creo que Oblak esta temporada va a estar otra vez con el candado ahí atrás. Tú decías que veías buena plantilla, pero que falta un poquito para Madrid y Barça. Si queremos llegar a ese poquito, clave que Griezmann esté como el año pasado. Sí, la excelencia. El mejor jugador de la liga, sin ningún tipo de duda. Aparte, un tío que dignifica la profesión y que cuando entraba en el minuto 60 es para ponerlo en las escuelas y las fundaciones esta de los chavales que están empezando. Porque da gusto un campeón del mundo correr, trabajar y muchas veces está más cerca de Oblak que del portero rival. A mí, la verdad que siento una admiración increíble por Griezmann, porque me parece, ya te digo, un ejemplo que hay que ponerlo en el Cerro del Espino a todos los chavales, y no cabe duda que el que te marca la diferencia, el que mejor juega, pues tiene que estar al nivel de la temporada pasada. Tú has sido compañero de delantera de monstruos, delantero centro, Hasselbein, Vieri. ¿Qué crees que le falta, en tu opinión, a Morata para un año decir, mira, me voy a comer el mundo, me lo voy a comer y voy a acertar? ¿O crees que eso no se aprende? Tienes que nacer con el don del gol. A ver, Morata... Morata tiene un curro y una labor y una honestidad que da gusto verla. Lo que pasa es que hay muchas veces que a lo mejor le quieres exigir, ¿no?, el que te haga 25 o 30 goles y después de tantísimos años como han pasado, pues no es esa su virtud. Que puede mejorar y subir un año respecto al anterior los goles, vale. Pero yo creo que Morata te da absolutamente todo.
el 100%. Y si se queda en 15, no creo que sea por falta de actitud. Lo mismo cuando queremos los 25 o 30, estamos hablando de otros jugadores con otras características. No, y que los buenos, Kiko, cuestan un pastizal. Pues fíjate, este mismo, el Vlahovic, este, el Haaland, el que se ha ido ahora, que tiene un nombre muy raro, al Manchester United, que estaba en el Atalanta, que también con 20 años y te pagan 70 o 80 kilos, y te va con Julián Álvarez y te pide lo mismo, al propio Lautaro. Claro, es que estamos hablando de Lewandowski, que también es otro pastizal, Benzema, que se va a Arabia, que son los jugadores que en su día tuvo el Cholo, a lo mejor con Falcao, Diego Costa, junto con Guaje Villa. Y son los de 20 o 22 goles, Hacha, que si tienes la portería en el 70% a cero, pues te da la opción, si se distraen los dos de arriba, algo de campeonar un año. Yo siempre digo que después de muchos años haciendo el Atleti, he tenido mucha pena, he sentido mucha pena con tres despedidas del Atleti. Una con Falcao, cuando se fue llorando, que me dio mucha pena, porque él no se quería ir. La de fútbol. A mí también me dio mucha pena. Además, un tío de cojones, macho. Tiene un corazón como Massachusetts. Sí, señor. Me dio pena lo de Falcao, me dio pena lo de Futre en su momento, que luego se mostró que eran paripé y tal. Y me dio pena lo tuyo, macho, porque de verdad, y lo hemos hablado alguna vez, sí, lo hemos hablado alguna vez. Es que tú no merecías en ningún concepto haber salido así del Atleti, jamás. Han pasado ya tantísimos años, que era una vorágine la que había en el club. Había unos problemas demasiado grandes como para estar pendiente, ¿no?, de homenajes y de actos, ¿no?, en jugadores. En aquella época habrá gente que a lo mejor lo esté viendo ahora y que no la haya vivido por la edad que tiene, pero era convulsa. Y ahí estaba todo el mundo pendiente de salvarse en vez de homenajear a jugadores, ¿no? ¿Qué es lo más importante de todo esto, Hacha? Yo te lo he dicho a ti, el tema de la conciencia tranquila que tiene uno a la hora de saber que estás 3 años infiltrándote el tobillo izquierdo y después te quedas sin cartílago y que juegas en segunda división teniendo la posibilidad de irte a otro lado y te quedas jugando gratis. Esos son actos que hay mucha gente que se le filtró otro tipo de cosas que no eran verdad y que no terminaron de entender. Yo debo reconocer que vivo en Madrid y el 80% de la gente que me encuentro del Atlético de Madrid, siempre lo digo, tengo la sensación de que llevo 20 goles y 19 asistencias. Me tratan con un cariño y un respeto que digo, bueno, pues mira, aquellas cosas que hice desde el corazón merece la pena. Yo fíjate que yo siempre te he visto un tío queridísimo por la afición del Atleti. Hoy me ha escrito mucha gente diciéndome qué bien que va Kiko al canal porque lo quiere ver, es mi ídolo. Pero sobre todo siempre he sentido que tú eras un tío muy querido por otras aficiones que no era la del Atleti. Siempre has caído muy bien. Sí, bueno, cuando después empiezo a currar en los medios de comunicación y eso, ibas a muchos estadios. Debo de reconocer que hasta en casa del eterno rival no me encontré problema. De hecho, una vez me pusieron dos seguridad y a los 2 minutos, Rubén, dijeron, oye, Kiko, nos vamos que tenemos que hacer otras cosas porque no te va a pasar nada a ti, la gente. Y es cierto que he ido a Barcelona, he ido a Galicia, he ido a Sevilla, Extremadura, a cualquier lado, y me he sentido muy arropado y muy, muy respetado, mucho cariño. Es cierto que sí lo he sentido cuando he viajado por ahí. Oye, y para acabar, una cosa que te quería comentar, porque yo tengo la sensación de que se ha hablado poco de aquello. Hemos ganado un Mundial, las mujeres han ganado un Mundial ahora, los hombres ganaron el Mundial en 2010, pero mucha gente no se acuerda de que cuando empieza la revolución del fútbol español es en los Juegos Olímpicos cuando marcas el gol. ¡Vaya equipazo teníais! Allá por el 92, que no éramos ni favoritos. Y hubo unos problemas del copón porque no había primas. Yo estaba en el Cádiz Club de Fútbol y cuando me enteré que esta gente decían todo, pues Guardiola y el Chapi Ferré venían de ganar la Copa de Europa en Wembley, el Atlético de Madrid creo que había ganado la Copa, estaba Super López, estaba el Pito Velargo, el Alfonso, Luis Enrique. Y decía, tío, ¿cómo que no vamos a jugar esto? Si es la única posibilidad que tengo yo de hacer algo. Yo me sentía como el ceniciento en ese grupo. Y es cierto que teníamos equipazo, le ganamos a Colombia 4-1 y a partir de ahí nos lo creímos. Estamos hablando de
Tony Jiménez en la portería, Chapi Ferrer en la derecha, Mikel Lasa en la izquierda, el Pitu Abelardo, López, Olozábal, Luis Enrique, Guardiola, había momento de Mavisca o Verges, y después Alfonsito y yo arriba. Y era un equipo con don Vicente Miera, que era es un ser maravilloso, pues que jugamos, hicimos una Olimpiada muy buena, macho, jugando al fútbol de cojones. Y nos divertimos mucho. Y ahí fue un subidón pues, desde 1960 y algo así, que no se conseguía algo importante. Y hubo un subidón que aquel verano, no sé, iba por cualquier lado, hacha, y te lo juro, no me he sentido nunca más importante que en aquel verano del 92. Es que yo se lo digo a mucha gente que es joven y no se acuerda, pero aquello fue todo el Camp Nou lleno de banderas españolas, un sentimiento increíble, la gente se echó a la calle. Y el gol aquel, que no sé si no se te va a olvidar en la vida. Sí, pero el plano, hay un documental. El plano tuyo es así, como diciendo, no me lo creo lo que me ha pasado. Sí, fíjate que después, recordando otras imágenes del Mundial de España, creo que era Tardelli. Uh-huh. Con la selección italiana, cuando quedan campeones en el Bernabéu, que marca uno de los goles y él se va corriendo así. Y digo, coño, se asemeja a lo que yo me fui para el Chapi Ferrer, era el último minuto, el Chapi Ferrer sacando un córner, siempre explicado, uno de 1,90 m quiere hacer una chilena como yo, me caigo y me caigo medio avergonzado porque no vea la cagada que he pegado. Luis Enrique que chuta y de repente le rebota un polaco y me viene a mí. Y hay veces que yo no soy un goleador nato, he sido más de asistir porque no tengo instinto de 9. Y aquel día hacha, yo solo veía red y había dos polacos, uno en cada palo y el portero. Y digo, coño, al medio y arriba. ¡Pum! Y así fue, ya me di la vuelta, me fui para el Chapi y digo, hostia, tío, ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Quiero recordar que el árbitro era o mexicano o colombiano. Y me fui para él y le dije, estoy en el Cádiz Club de Fútbol. Yo creo que no voy a ganar en mi vida nada. Quita al final, por lo que tú más quieras. Bueno, el caso es que los polacos sacaron de centro, macho, y de un pelotazo y pitó el final. Y a partir de ahí, pues, te puedes imaginar la fiesta y el subidón para todo de un Camp Nou, que llegaba de Fermín Cacho, que había ganado medalla de oro el Rey, y de 90.000, creo que era entonces, bandera, venían de todos sitios, macho, bandera de Albacete, de Sevilla, de Almora, de todos lados, ya. Oye, es un momento impresionante de tu vida, con el nacimiento de tus hijas, pero sobre todo yo te diría que también hay otro momento en tu carrera que tú lo recordarás mucho, fue el gol famoso al Albacete, que yo te digo que la mano derecha la tengo de milagro porque le pegué un puñetazo a la puerta que no me la rompí de milagro. No sé si te acuerdas que saca largo, bota el balón, te anticipas al central y ya el resto... Sí, falla porque quiere despejar, no sé si era Tomás, un central, el portero no sé si era Piatov o algo así. Plotnikov, ¿no? Iba con chándal el tío, macho, con las calores que hacía por aquella época, y después a bote pronto con la izquierda, así la pongo al palo, y después tiré un beso, recuerdo al mono, a Olozábal, porque se había comido los 41 partidos y se perdió el último, porque hay que recordarle a la gente que por entonces había 22 equipos en aquella temporada. Y son muchos los que nos dijeron, si quedan 3 jornadas más, el Valencia os coge. Y digo, ¿qué cojones? Y si acaba la temporada 3 semanas antes, somos campeones, ¿cuántos partidos queréis que juguemos? ¿50 en una liga de 22? Claro, me hacía gracia, si quedan 3 os cogen. Ya, y si acaba 3 semanas antes, ganamos la liga con 7 puntos. Y fue a Olozábal el beso, porque ya te digo, era el gran capitán, era el que lo llevaba adentro y fuera. Y un tío es de los que tiene una historia muy, muy guapa, ¿eh? Este es de los que me inyectó rojiblanco porque iba en moto, se escapó para ver la final de la UEFA en no sé dónde, sin decirle nada a los padres. Sí, sí. Bueno, te cuento una historia, Olozábal, atlético hasta la médula. Y para mí fue una de las personas más importantes en mi carrera en Atlético Madrid porque me aconsejaba mucho. Bueno, y el Cholo que esa noche no le dejó dormir a ninguno. No, el Cholo teníamos que dormir así, estábamos en Los Ángeles, San Rafael, y no dejó dormir la siesta. Teníamos que decir, sí, despierto, dando porrazos en la
en la puerta porque no entendía que nos jugásemos la Liga, que él, por cierto, quería ganar la Liga en el Calderón porque la podíamos haber ganado si el Valencia empata contra el Español en Mestalla. Y todos estábamos, algunos en casa de Sorzaba, el otro, a ver si podíamos campeonar y celebrarlo allí. Y él contento porque el Español no ganó, macho, porque quería quedar campeón en el Calderón. Es que del Cholo se podían escribir, hostia, muchos libros, tío. Este tío llega en el 94-95 en un colombino que no estamos jugando bien y hace una reunión en la habitación de un hotel y nos llevaba tres semanas. Y empiezo a decir que Kiko, que tú qué quieres hacer en esta vida, macho. Digo yo, pues no, tío, es que dependemos de ti, de jugar bien o no, y si no cambias la actitud, tío, tú tienes que cambiar. Tú jugando al tran-tran no puedes hacer absolutamente nada, tío. Te necesitamos y así no vas a hacer nada. Y ahí, hablando a todo el mundo. Tres semanas llevaba. Yo creo que tenía 22, él tiene 24. También he hecho un chaval. Y como esa, te puedo contar muchísima de este tío que yo siempre se lo digo. Él se descojona. Digo, muchacholito, yo no sé si tú viniste a esta vida para jugar al fútbol o para entrenar. Yo creo que tú viniste para entrenar. Tú para jugar al fútbol. Porque es un auténtico líder, macho. Yo lo querría siempre a mi lado. Siempre. No, y pesado como el solo, ¿eh? Pesado como el solo. Sí, pero sabe transmitir, ¿eh? Porque hay gente que son pesadas, pero a la hora de intentar llegar y hurgar, no terminan de llegar a ti, ¿eh? Te llega la fibra. Sabe manejarte para al final exprimirte. A no ser que te llame Joao. Oye, escucha, que muchas gracias por pasarte por aquí, ¿eh? Gracias por pelearte con la anaconda y que para mí ya lo tenemos controlado, tío. Quiere decir que en noviembre hacemos otra y ya habré cambiado la pantalla del teléfono. Ya no tengo que darle la vuelta y no saber si me están viendo la gente o no. Nada, ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien y te digo yo que la próxima, lo que vamos a hacer, en vez de hablar solo de fútbol, vamos a charlar aquí con Juanito Sabas y con el Cholo y montamos una a los cuatro. No hay otra cosa que me encantaría más que con el Cholito, que mira, que de vez en cuando quedamos a zampar y con mi enano, Juan Saba, que me abrió las puertas de su casa en salsa quemada. Él le gané y nos hacía de comer que quita el sentido a la madre. Y ahí, la verdad que el primer año hubo historias. Bah, vamos a dejar cebo para noviembre por ahí. Eso es. La segunda temporada de las aventuras de Kiko. La segunda temporada. Esta con un rombo y medio.